¿Y qué creen? Volví a hacer algo que me encanta mucho y es hacer murales. Y esta vez me pidieron que hiciera varios para una ludoteca. Y si te preguntas cuántos tengo que hacer, son 6. Y bueno, este primer mural, que es el que más tiene detalles y el que más tiene que estar padre porque va a estar hacia la vista de la calle porque está así todo de cristal. Adivina quién, nada más y nada menos que la sirenita. ¡Ay, no! Me emociona un chingo. Pero bueno, hacemos el boceto ya todo. La vamos a hacer en esta pose que está así en la luna, viendo así sentadita. Pero ahora viene lo mejor de todo, que ya es la pintada. Ahora sí hay que darle vida a esta Ariel. Iniciamos primero con su tono de piel. Después, para las sombras y sus contornos, le puse un neón un poquito bajito. Después, para el cabello, le puse un tono bajito. Y después ya le puse el rojo intenso para que agarrara más el color. Y obviamente no podía faltar el rosa neón y el morado en el cabello. Y bueno, este mural de Ariel va a estar dividido en 2 videos. Así que ahora tú dime aquí en los comentarios, ¿cómo crees que será el fondo? ¿Cómo te lo imaginas? Dime qué te va pareciendo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.